un diablo de eso de la oligarquía gobernando aquí. Pongan ustedes. Y yo me vuelvo loco y lo llamo. Venga, gobierna aquí, te entrego el poder. ¿Qué vale más para ellos? Si la preservación del país o buscar una posibilidad de salvación. O que Venezuela se hunda junto con ellos. Que el hundimiento de ellos es indetenible. Imagínense ustedes, una novela, pues vamos a hacer una novela aquí trágica. Una novela de terror. Nosotros somos candela con burrundanga, ayer. Ton, 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 ton. Este desastre no es ni siquiera financiable con petróleo a $150 el barril. Señor Ramos Ayú. La inteligencia no trabaja por ahí. ¿Qué margen de conversación tienes tú con estos fanáticos antidemocráticos que violan su propia constitución y su propio estatus? Es imposible hablar con ellos. Salud, puede ser muy abogado, puede haber estudiado todo derecho, pero está violando este reglamento. No se trata de un capricho de la bancada de la patria, del bloque de la patria, no. Nosotros hicimos un reclamo formal. Fue nuestro jefe de bancada, fue el compañero Héctor Rodríguez, fue Pedro Carreño. Y aquí nos cansamos de oír sus sandeces durante 5 años. Y se acabó, se acabó. Diosdado, tú estás muerto. Te pasaron la planadora a ti.